Después de más de 8 décadas desaparecido y después de que el filántropo Leonard Milberg lo comprara a una casa de subasta en Nueva York hace un año y lo donara al gobierno mexicano, el manuscrito Carvajal ya se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Este manuscrito, compuesto de 3 cuadernillos pequeños, quizá del tamaño de la palma de mi mano, más uno que todavía se encuentra perdido, reflejan el primer testimonio de vida de la población judía en el continente americano. Es el primer testimonio escrito de cómo una comunidad escondida vivió en lo que hoy es México. Testimonio del miedo a lo diferente, del sufrimiento de ser el otro y de la consecuencia fatal del odio que condujo a la hoguera a su autor. Luis de Carvajal fue un inmigrante judío-sefardita que llegó a la Nueva España en el siglo XVI. Antes de morir, víctima de la Santa Inquisición, el Mozo, como era conocido, escribió este manuscrito en el que narra con todo detalle cómo fue perseguida y condenada a la hoguera su familia. El escrito permaneció en el Archivo General de la Nación hasta 1932, año en el que fue robado. Una familia que creció y murió aquí, en el territorio que ahora es México, y que contribuyó a la construcción de lo que somos, fundando el reino, el nuevo Reino de León, actual estado de Nuevo León, y en particular contribuyendo al desarrollo de la gran ciudad de Monterrey. Recobrar el manuscrito Carvajal es recuperar una pieza importante que habla de la diversidad cultural e histórica que constituye las profundas raíces de nuestro país. Esta historia de discriminación, de tener que ser invisible en México, aún no termina. México sigue siendo ejemplo de exclusión en contra de personas que llevan su estigma a flor de piel, como en el color, en el idioma o en la discapacidad. Esperemos que el retorno a México del manuscrito Carvajal refuerce nuestro compromiso con el respeto por la diversidad y reactive todas las luchas encaminadas a la promoción y la defensa de la dignidad humana. Noticias 22, Karen Rivera.